Cachorritas, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise, la ruta del Rubión Gas y Mitsugi. Recordarán que pues, nos hemos reunido aquí en la plaza porque pues, tenemos que conversar sobre el problemita de que el barco no ha llegado y los suministros se nos acaban. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Pues ya veremos. Arre duro donde nos quedamos. Me imagino la carga que ha de sentir Hongo-san, ya que él es parte responsable de este viaje. Pero pues, cosas que pasan, que se puede hacer. A darle duro. Minasan, konna koto o moshiageru no wa tenjou-in toshite taihen kokorogurushii no desu ga, kore wa kinkyū jitai desu. ¿Cómo en...? Cargado y guía de este viaje, puede que esto que les voy a decir sea difícil para todos ustedes, pero estamos en una situación grave. Tomokaku, watashi wa nan to shite demo honsha to renraku o totte mimasu. Gokuben o okake shimasu ga, douka sore made omachi kudasai. Por el momento haré todo lo posible para contactar a la oficina central. Puede que esto sea una molestia para ustedes, pero por favor, esperen. Incluso después de que el resplandor en la voz de Hongo-san desapareciera, el área estuvo rodeada de silencio por un tiempo. ¿No ha recibido ninguna llamada? Dónica naranai kato. Anote konote to. He estado intentando varias formas para poder contactarlos y ver qué se puede hacer, pero... perdonen si escuchan un sonido muy feo de fondo, pero están arreglando algo en mi casa, en el primer piso, y pues es inevitable, ¿no? Ignoren el sonido de fondo. Con Mitsui, ¿verdad? ¿Cuál es el estado de la radio? Ugoite wa imasu. Desu ga, denpa o jushin dekimasen. Soushin mo dekitei nai you nano de, koshou o shite iru no dewa nai ka to omoimasu. Está funcionando, pero como no puedo recibir las ondas de radio, y al parecer tampoco puedo enviarlas, creo que está rota. ¡Cállate, hombre deportivo, que me cagas! ¿No es esto un delito? El tipo que parecía ser el más impaciente del cuarteto se acercó a Hongo-san. Me preguntaba cuándo explotaría, pero parece que finalmente ha explotado. Bueno, no es como si yo no tuviera nada que ver en esto. ¿No se puede contactar con el continente? ¿Qué debería hacer? Todavía no estoy siendo muy realista. O sea, refiriéndose al continente, pues se refiere a... pues a la isla principal de Japón, ¿no?
Ok, estamos en problemas. ¡Lenlakugatsukanai! ¡Nani yattenayo! ¡Tenjoin daro! ¡Conna toki no manual kurai ne no ga yo! ¡Cállate que me dejas sorda, hijo de tu pelona! ¿Que no puedes contactarlos? ¿Qué carajos estás haciendo? ¿Acaso no eres tú el encargado? ¿No tienes algún manual para cosas como... para casos como estos? Moshiwaki arimasen. Desga, otsutsuite kudasai. Lo siento mucho, pero por favor mantengan la calma. Sigan las reglas establecidas para los casos de emergencia y... Tsuka, fune konee toka futsuu ni yabaku nai? Meshi wa dou nan no yo? Moshi shindara dou shite kuren no? Hombre rubio. Otro rubio. Más importante, ¿no es realmente grave que el barco no haya venido? ¿Qué haremos con la comida? ¿Qué harás al respecto si morimos? Matsuda se interpone entre Hongo-san, que estaba a punto de ser agarrado por el pecho, y un hombre que parece estar impaciente. Mamá, mira, Bueno, realmente sé cómo se sienten, chicos. Pero por el momento calmémonos. Nada bueno surge de las discusiones. Matsuda es realmente bien maduro, muy razonable. El hombre trató de dirigirle algo a Matsuda, pero se retiró de mala gana chasqueando su lengua. Por el momento, lo importante es la comida y el agua. Todos miran hacia atrás al escuchar la voz fría que no era adecuada escuchar por el ambiente tenso. Mitsugi siguió jugando con su teléfono celular sin preocuparse por ello. Entiendo que quieran quejarse, pero primero aclaremos las prioridades. No importa cuándo llegue el barco, no hay nada de malo en prepararse, porque sería demasiado tarde prepararse si algo aún peor ocurriese. Parece que los chicos que tenían sangre en la cabeza se han calmado ahora. Cierro la boca y espero las siguientes palabras. Tengo una sugerencia al respecto. Me preguntaba si podríamos recolectar la comida que queda en el refrigerador de todos en un solo lugar y convertirlo en un sistema de distribución. Sí. Asuma, realmente no te puedo poner en serio a ti, hijo. Si los distribuyemos de manera uniforme a todos, no sería injusto. Ah, o sea, vamos a juntar todos los suministros y nos los vamos a dividir poco a poco entre cada uno de nosotros. No es mala idea hacer eso. Kino Hongo-san tomo hanashite, manga ichi no toki wa sore de ikou tte hanashi ni wa natteru nda ga. Hablé con Hongo-san ayer, y en el peor de los casos decidimos efectuar ese plan. Ah, narugodo. Sore wa ii kangai kamo ne. Hombre de lentes. Oh, ya veo. Esa es una buena idea. Sono tori desu. Sono hou ga zansu no haaku ga shiyasui desu shi ne. Sí, eso es correcto. Eso hará que sea más fácil identificar la cantidad restante. Bueno, yo me encargaré de supervisar... Matsuda interrumpe las palabras de Hongo-san. Ya,
本郷さんは添乗員としての仕事全般に注力してもらった方がいいと思う。とにかく会社と連絡取れるように努力するとか。No, creo que Hongo-san debería concentrarse en su trabajo general como miembro de la tripulación. Sea como sea, siga intentando ponerse en contacto con la empresa. 一つのことに集中した方がいいと思うんだ。何せ緊急事態なんだから。Creo que es mejor que se concentre en hacer una cosa. Después de todo, estamos en una emergencia. そうですね。Supongo que tiene razón. では、食料の管理は別の方に頼みたいのですが。Entonces, me gustaría pedirle a otra persona que sea el supervisor de los suministros. Matsuda de Idaro. Estaría bien que Matsuda sea el que se encargue. ¿Ah? ¿Ore? ¿Yo? Omae ga ichiban sekininkan arisou dakara. Porque parece ser el que tiene más sentido de la responsabilidad.俺もそれがいいと思う。しっかりしてそうだし、いざって時に慌てなさそうだし。Yo también creo que él está bien. Es responsable y no es ansioso en momentos de crisis. そうだな。IQ 制の言い出しっぺは松田なんだし。Es cierto. Además, fue él el que propuso el sistema de distribución. うん。俺も。Matsuda de Ito, mua. Sí, yo también creo que él es. Yo también creo que él es el adecuado. Matsuda miró a todos alrededor una vez y luego, como si estuviera en problemas, volteó hacia donde estaba el cuarteto de amigos. Antaro. ¿Y ustedes? Y yo, Sorde.Estoy bien con eso. なんだかんだで、俺たちも、あんたがどういう男なのかってのは、今まで見てきてなんとなく知ってるから。Sea como sea, nosotros también hemos presenciado el tipo de hombre que eres. Así que de alguna manera estoy de acuerdo. Vaya, hasta aquí dijo algo sensato este men. 頼れそうなやつだって思ってるよ、俺は。Al menos con lo que respecta a mí, creo que eres un hombre confiable.Respuestas como sí, así es, fueron dichas por el cuarteto mientras también asentían con la cabeza apoyando a Matsuda. ¡Matsuda para presidente! Listo, ya ganó. Felicidades, Matsuda, eres el líder. Ya, mina-san, ¿sonna kanji de ii? Entonces, ¿todos están bien de esa manera? ¡Ay! Takara y yo fuimos los únicos que respondimos con una voz alegre. Todos los demás, como pensaba, reemplazaron el silencio por apoyo. Aguanten un momento, tengo una llamada. ¡He regresado! Regresé. Me llevó un tiempo, pero con ustedes fue rápido, ¿no? Bueno, ¿dónde íbamos? Todos los demás, como pensaba, reemplazaron el silencio por apoyo. De acuerdo, yo lo haré. それじゃ早速だけど、食料をまとめたい。部屋に残ってる食い物全部ここに持ってきてくれるか。Bueno, sé que es demasiado repentino, pero quiero comenzar con la recolección de suministros.Pueden traer aquí toda la comida que haya quedado en cada uno de su, en cada una de sus cabañas. 自分用に持ってきたおやつとか飲み物も数に入れたいんで、悪いけど持ってきてほしい。Quiero contar también los dulces, bocadillos y bebidas que hayan traído para sí mismos. Así que lo siento, pero quiero que me los traigan. Ay, todo un líder, Matsuda, y empezó a ordenar. Entre las voces que se escuchaban diciendo sí o de acuerdo, Matsuda se volteó hacia Hongo-san, hablándole con una voz elevada. Hongo-san, 質問なんだが、
電気系統ってどうなってんの？冷蔵庫が動かないと大変なことになる。Hongo san, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con el sistema eléctrico? Si los refrigeradores no funcionan, sería un gran problema. ええ、発電機が設置してありまして。Sí, la electricidad todavía está activa. 発電機もいつまで動いていられるのかな？ Me pregunto hasta cuándo la electricidad estará activa.Shimada-san dice algo siniestro. Matsuda, que encogió sus hombros, suspiró. Ok. ひとまずは食料を一箇所に集めるか。本郷さんの部屋の冷蔵庫を運び込んでもらっていいですか。 Ok. Primero, ¿qué les parece recolectar los alimentos en un solo lugar? ¿Puede traer el refrigerador que tiene usted, Hongo-san? わかりました。Entendido. 俺運ぶの手伝いますよ。俺の冷蔵庫も使ってくれて構わないし。Yo también ayudaré a traer el refrigerador. Tampoco me importaría que usaran mi refrigerador. 島田さん、ありがとうございます。Muchas gracias, 島田さん。よし。てなわけで、各自よろしく。Bien.Por ahora, les encargo que cumplan con sus tareas. Ahí. Oh. よいしょっと。持ってきたぞ。段箱ごとここに置いといたらいい？ Muy bien. Lo he traído. ¿Debería dejar la caja aquí? ああ。もし生物があったら、そこのプラケースに入れて、冷凍庫に入れといてくれ。Sí. Si tienes productos perecedores, colócalos en la caja de plástico y ponlos en el congelador. Ay, yo. De acuerdo. Ya había tres refrigeradores alineados en la cabaña de Matsuda. Matsuda organiza el inventario en una esquina donde todos van y vienen y colocan cajas o bolsas de plástico que contienen suministros. わりと集まったね。俺は米が結構残ってるから、ほとんど手つかず。Se ha juntado bastante. Por mi parte, me quedo bastante arroz. Está casi intacto. それはありがたい。まず主食がないとな。じゃあ米はそっちに。Gracias por eso. Primero que nada, se debe tener los ingredientes para las comidas básicas guardadas juntos. El arroz va por allá. ごめん。俺はあんまり残ってないや。部屋にあるものを全部かき集めてきたんだけど。Lo siento.En mi caso no me queda mucho. He reunido todo lo que tenía en mi cabaña, pero... ¿Eh? ¡Honto da na! Omae te keko kuishinbou da na. ¿Eh? Oh, es cierto. Eres bastante glotón. Quien viera ta cara, ¿eh? Hola. Gomen. Sí, perdón.Takara deja caer sus hombros con una expresión de disculpa. ¿Quién pensaría que ese cuerpo tan chiquito fuera tan tragón? Bueno, pero pues ni modos, le vamos a dejar hasta aquí. El plan que vamos a empezar a efectuar es la de recolección de suministros para que Matsuda se encargue en distribuirlo por partes iguales como vaya pasando los días. Y a ver si el barco se digna a aparecer.Porque esto ya se está poniendo raro, ¿no? De que no llegue el barco con los otros suministros. Espero que las cosas no se pongan peor. Pero bueno, ya iremos viendo qué pasa aquí con estos chicos en esta isla deshabitada. Hasta el próximo video. Me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!